Me recuerdo que solía mirar por esa ventana después de horas y horas pensando en qué estaba haciendo con mi vida. Después de caminar de un lado al otro, entrando y saliendo de mi cuarto al patio de mi casa sin tener tan solo un pensamiento claro. Siempre me gustó y me sentí a gusto ocultando mi frustración y mis depresiones a puerta cerrada, donde el único ruido fuerte era el de mi cabeza diciéndome, corre y sal de ahí. Dándole vueltas a los mismos temas una y otra vez sin sentido alguno, sin importar todo lo bueno que había a mi alrededor, lo único que me importaba era mi frustración y mis afanes sin sentido por la vida. Nada absolutamente lograba distraerme de mis preocupaciones. Y bueno, hay cosas que ni siquiera necesitan explicación. Yo entiendo, de verdad, yo entiendo que usted está frustrado y que este problema ya lo tuvo antes, pero de verdad yo estoy tratando... Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo, yo sé que usted quiere hablar con un super... Déjeme ver entonces si... Bueno, entonces déjeme ver qué puedo hacer para resolver esto. Pero un día, todos esos sentimientos explotan dentro de ti. Y dos cosas pueden pasar. O tu vida se destruye por completo, o renaces como un ser nuevo. Yo decidí dar inicio a mi viaje espiritual. Ir en busca de mis sueños. Y este, mis hermanos y hermanas, es... el año de los sueños. Siempre acompañado de melodías en mis oídos y una mente totalmente desconectada, empecé a encontrar pequeñas piezas de mi alma que fui dejando tirados en mi vida pasada. Poco a poco, todo comienza a cobrar un color distinto y la clave de todo es que ahora voy en busca de todo lo que amo y hago todo lo que me gusta. Comencé a caminar hacia adelante dejando que todos mis afanes dejaran de importar y me di cuenta que me quité un enorme peso de encima. Dejé de escuchar un poco mi preocupación por el mañana y comencé a disfrutar el hoy. Después de todo, solo el gran arquitecto sabe si mañana es una realidad o no lo es. Fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aun cuando parecieras caminar hacia un sueño que solamente tú puedes ver, seguir caminando, esa es la clave. Y luego, la felicidad aparece, tan discreta, tan leve, como un rayo de luz que se escapa del sol ocultándose en el horizonte. Piensa que la felicidad es un sentimiento infinito que un día puedes alcanzar y que nunca más se irá de nuevo, y pues es casi cierto. Mientras estés en el camino hacia todo lo que disfrutas, todo lo que eleva tu espíritu, mientras tu corazón goce de tranquilidad contigo mismo, mientras cada día al despertar tengas un buen motivo para decir, hoy es mi día. Todas esas cosas cuentan, la felicidad es infinita, pero únicamente si tú lo permites. La felicidad es una diminuta semilla que espera ser encontrada por cada uno de nosotros.
y al momento de encontrarla solo queda hacer que crezca y no perderla de nuevo. Hoy en día sigo haciendo muchas de las cosas que hacía antes de encontrar mi felicidad. La diferencia es que ahora mi espíritu ha encontrado su propósito y estoy agradecido por mi vida en general. Por mi trabajo, por mi hogar, mi familia, mi esposa, por los futuros proyectos, agradecido por las personas que he conocido. Incluso agradecido por las personas que algún día me hicieron daño, pero forjaron en mí un carácter más fuerte. Agradecido con Dios por darme vida y porque a mis 25 años de edad tengo todo lo que necesito, y si hay algo que aún no tengo, de seguro estoy por conseguirlo. Creo que está de más mencionar que justo ahora lo que más me gusta, o una de las cosas que más me gustan, es andar en motocicleta. Pero el punto es que no siempre fue lo que más me gustó. Ha habido etapas de mi vida en las que me ha gustado hacer otro tipo de cosas. Hubieron tiempos en los que le dediqué muchísimo empeño, muchísima pasión, muchísimo esfuerzo a otras cosas que en un tiempo, en su momento, me gustaron muchísimo. Y de eso se trata la vida, mis hermanos. Probablemente mañana ya no me guste andar en moto, probablemente mañana me guste hacer otra cosa, pero si así fuera, me prometo a mí mismo a dedicarle todo mi esfuerzo, todo mi empeño, toda mi pasión a esas cosas nuevas que estén por venir. Nacimos para hacer lo que nos gusta, entonces ¿para qué, digo yo? De eso se trata, de ir detrás de las cosas que nos hacen sentir vivos. Estoy generando recuerdos, estoy generando historias, algo que un día pueda contar, algo que valga la pena contar. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tienen algo bueno que contar para sus futuras generaciones? ¿Qué piensan hacer este año? ¿Ya se propusieron alguna meta? ¿Hay algo bueno que tengan planeado lograr este año?
Y si tu respuesta es no, es momento de que tomes un pedazo de papel y un lápiz y les pongas fecha y hora para que se hagan realidad. Y si tu respuesta es sí, solamente toca ponerle muchísima fe y muchísimo empeño para hacer que esas cosas se vuelvan realidad lo más pronto posible. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué pensaste? ¿Llegó o no llegó la hora de cumplir nuestros sueños? Este realmente pareciera uno de esos videos así tipo cliché en el que alguien te dice que tenés que cumplir tus sueños, que no sé qué, que tenés que ir tras las cosas que te gustan. Pero la diferencia es de que la persona que te lo está diciendo, y no estoy diciendo que soy un gurú y que tenés que escuchar lo que digo y que no sé qué, ahí cada quien va, pero la diferencia es, mis hermanos, de que la persona que te lo está diciendo justo ahora es una persona que va en el camino a encontrar algo que un día solamente fue un sueño, algo que solamente fue un pensamiento. Esa persona te lo está diciendo, una persona que ya cumplió muchos de los sueños que un día solo fueron eso, sueños. Entonces este video es para las personas que realmente buscan hacer algo de sus vidas. Este video es para despertar algo dentro de ustedes, mis hermanos, algo que los haga moverse e ir detrás de esas cosas que los motivan a crecer personalmente. Este video realmente es para eso, para motivarlos, para que en este año 2021 ustedes se pongan metas y les propongo un reto. Ahí ustedes si quieren, yo entiendo porque hay cosas que son muy personales, pero yo te propongo una cosa. Poneme un comentario en este video y decime cuáles son tus propósitos, o por lo menos el más importante para vos en este año 2021. Y al final del año, o cuando sea que suba el último video del año, vamos a volver a hablar de esto y vamos a ver cuántos de sus sueños se hicieron realidad. Yo, mis hermanos, como les repito, voy en camino hacia cumplir muchas de mis metas. De verdad tengo muchas cosas que contarles, es solo que por ahorita necesito confirmar una que otra cosa, pero de verdad estoy muy contento y estoy en un punto de mi vida en el que ni yo me creo que esté logrando ciertas cosas, ¿ves? Es algo que en un momento simplemente fue así como, bueno, tal vez suceda en algún momento, ¿va? Pero no creo que sea una realidad. Uno muchas veces así bien pesimista, yo he sido muy pesimista, pero es algo que le tengo que agradecer a mi esposa. Muchísimas gracias, mi amor, porque me cambiaste eso. Ahora ya no soy tan pesimista como antes. Yo de verdad espero que, más que gustarles este video, yo lo que busco siempre con mis videos, sí me esfuerzo en ponerles una buena edición y todo, porque sí me lleva tiempo. De hecho, les confieso que este video que acaban de ver ha sido el video que más tiempo me ha tomado editar, por la razón de que no lo grabé todo en un día. Las tomas que vieron fueron grabadas en diferentes días. También las tomas que vieron donde andaba haciendo off-road, me fui a meter a un parque que está aquí en la zona 15. Creo que es la zona 15 ahí por Cayalá. Andaba ahí metido en un parque que como me encanta. Entonces las tomas sí fueron así grabadas por separado. Incluso la narración obviamente también se grababa por separado conforme iba grabando los videos.
En fin, mis amigos, como les digo, sí lleva edición, sí le pongo empeño, pero más que gustarles visualmente, lo que siempre busco es de alguna manera como que tocar sus corazones, ver de alguna manera si logro inspirarlos y transmitir algo positivo hacia ustedes, porque al menos yo lo veo así, ¿va? Siempre busco que haya un mensaje o algo positivo en las cosas que yo hago en mi vida. No me gusta que lo que yo hago sea vacío, que no tenga un propósito, que no tenga un porqué. En fin, mis hermanos, de verdad espero que este video los inspire a hacer las cosas que les gustan, a lograr cada uno de sus propósitos en este año 2021, mis hermanos y mis hermanas. Así que muchísimas gracias por estar ahí viendo un video más. Y ya lo saben, mis hermanos, que si Dios me da la oportunidad, la próxima semana nos vemos en un nuevo video. ¡Hasta la próxima, mis hermanos! Y ya, ponelo a grabar. ¿Ya lo pusiste a grabar? Lo puse. Ah, ¿ya lo pusiste? Sí. Va. Uno, dos, tres. ¿Sí se vieron mis aplausos? Sí. Va. No, ahorita no vas a hacer ruido. Yo entiendo, de verdad, yo entiendo que usted está frustrado y que este problema ya lo tuvo antes, pero de verdad yo estoy tratando... Bueno, entonces déjeme ver qué puedo hacer para resolver esto. Ya, córtalo.